Hola a todos, en este vídeo vais a ver cómo hacer un vestido de origami como los que tengo aquí de una manera muy sencilla. Necesitamos un cuadrado de papel, este tiene 15 centímetros de cada lado. Vamos a darle siempre la vuelta de manera que el estampado del papel quede hacia el lado de la mesa. El primer paso es hacer una base armario, se conoce como base armario por la forma que imita. Ahora lo veréis. Una primera doblez al medio. Desdoblamos. Y a continuación llevamos cada extremo al medio. Ya tenemos nuestra base armario, que como veis, se abre como las puertas de un armario, de ahí que reciba ese nombre. Darle la vuelta. Y llevamos esta doblez montaña, imita la forma de la montaña, al medio. Y repetimos el mismo paso de este lado. Si queremos añadirle una doblez a la parte baja del vestido, ahora sería el momento. Continuamos dándole la vuelta al papel y llevando el extremo superior al extremo inferior. Marcamos esta doblez y ahora volvemos a llevar el extremo superior a su origen, pero dejando aquí en el medio medio centímetro o algo más. Esto va a hacer la forma de la cintura de nuestro vestido. ¿Veis cómo queda? Hemos hecho esto. Bien. Esto ya va cogiendo forma. Ahora tenemos la parte superior o tronco del vestido y la parte inferior del vestido, que será la falda. Vamos a darle vuelo a la falda. Para ello, tiramos de este extremo, de aquí veréis que sube, y vamos a aplastar este volumen. Lo que voy a hacer es marcar una doblez desde este extremo hasta este. Y repito de este lado. Tiro del pico. Y aplasto. Volvemos a darle la vuelta y ahora vamos a hacer el escote en V. Para ello, llevo este pico al medio, siguiendo mi línea central. Repito.
repito con mi otro lado y marco bien. Desdoblo y separo el papel. Para ahora hundir estos dos extremos y que me quede con esta forma. Ahora voy a llevar esto de aquí para dejar el escote con la forma en V. Este escote tendrá esta forma. Si llevamos hacia afuera, podríamos hacer este otro escote. Pues ahora solo nos queda traer todo este papel hacia adentro y aquí tenemos cuidado. Al aplastar el papel vamos a hacerlo llevando una línea recta desde este pico de la cintura hasta otro, este otro extremo de la cola. Repetimos. Listo, ya tenemos la versión más sencilla de nuestro vestido de papel.